El título de mi presentación, como veis, es Malditas y galardonadas, la aportación de tres mujeres a la Viena de fin de siglo. Las tres mujeres de las que voy a hablar son María von Ebner-Eschenbach, Berta von Suttner y María Maya Reda. He escogido que sean estas tres porque, de alguna forma, es diferente las aportaciones que hacen, aunque las tres son malditas por sus compañeros de la época, pero al mismo tiempo logran ser galardonadas. Bien, son malditas porque son adelantadas, porque vivieron de su arte, es decir, son mujeres que pudieron vivir de la literatura, y porque sus propuestas de cambio y dirección en la sociedad vienesa de la época no era una propuesta que fuese bien acogida por los círculos y la progresía de la época. Para empezar a contextualizar el marco geográfico, vemos ahí que el estado de la Austria, del Imperio Austrohúngaro, era más amplio de lo que actualmente se considera ahora mismo Austria. Igual que en los demás países de Europa, la Revolución de 1848 tuvo su repercusión en estos estados. Pero la diferencia que se puede ver de los aspectos que rodean a la Revolución del 48 en Austria era que los movimientos revolucionarios tenían, en los estados de los Habsburgo, tienen una peculiaridad porque amenazan la continuidad del propio imperio. En ese momento el imperio eran más de 50 millones de habitantes, había una multitud de etnias en proceso de definición como nación, lo que proporciona una dificultad al índice vertebrador del imperio. Había alemanes, húngares, rumanos, italianos, diferentes tipos de eslavos, polacos, checos, eslovacos, eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Cada una con diferentes aspiraciones y algunas de ellas con incompatibilidades. Había un conflicto socioeconómico, había conflictos religiosos y luego estaba el empeño del canciller Metternich por mantener las costosas implicaciones de los ejércitos, del ejército austríaco por toda Europa. Había una situación semifeudal en el campo, un rígido armazón de valores en la sociedad. Resumiendo, podríamos decir que los movimientos y enfrentamientos en la Austria tenían algo específico, como ya decíamos, en comparación con Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido. Lo específico del Imperio Austrohúngaro es también un choque frontal y no hay una transición regular, y la naturaleza multinacional del imperio lo dificulta. Algunos aspectos ya concretamente de la Viena de fin de siglo, vamos a ver por ejemplo la prostitución, que se llamaba prostitución simplemente a la promiscuidad y a la necesidad que tenían las mujeres. Al final del imperio había 40.000 prostitutas, de las cuales 7.000 estaban registradas, y había una única vía, era la única vía que algunas mujeres tenían de mejorar su estatus. En la ley de delito sexual de la época se consideran ya a partir de los 14 años las mujeres prostitutas. Había un antifeminismo, aunque también había algunos escritos feministas que defendían la situación, como eran, por ejemplo, estudios teóricos de un tal Honrad Etel en 1890, que abogaba por un destino biológico de la mujer, o Paul Moebius en 1903, que escribió un libro que se llama La inferioridad mental de la mujer. Por otro lado, tenemos las aportaciones de Freud, que ya son más conocidas, donde la mujer tampoco tiene una buena defensa de su intelectualidad, como es el caso de su hija, de su propia hija o de Salomé. Y por otro lado, uno de los problemas que Freud transmite o que manifiesta es que hasta qué punto se puede considerar la histeria una enfermedad privada y no una enfermedad social. Es decir, muchas mujeres que él considera que eran histéricas simplemente eran mujeres que no habían podido hacer nada más que quedarse en la familia y ser mujeres de amas de casa. Por tanto, la mujer maldita es en parte, solo en parte, pero sí una gran parte, una creación masculina de la Viena de fin de siglo.
La modernidad vienesa tiene un sentimiento de inestabilidad en todas las artes, digamos, ¿no? Se cuestionan las certezas heredadas en la música, en la arquitectura, en la filosofía, en la literatura y en la política. También las certezas de la física, los salones de mujeres eran un claro sitio donde se podían reunir y donde, aparte que las mujeres tuviesen solo la función de anfitrionas, también ahí nacieron grandes literatas y traductoras. Las relaciones entre los sexos seguían siendo en la Viena del fin de siglo una relación patriarcal y en la imagen del papel de la mujer seguía siendo tradicional en su mayoría. Entre los cambios más significativos, ¿no?, que reconocen algunos historiadores, estudiosos de la época, aparece el concepto de historia social e individual mediante la sociología y la teoría de la evolución en Darwin. Los cuestionamientos intelectuales, que yo llamaría que ahí se producen en la sociedad de Viena por la rapidez con que se dan los cambios, un aturdimiento, lo recogen, por ejemplo, escritores como Robert Musil, María von Ebner-Eschenbach, de la que hablaremos ahora, Hermann Broch, Stefan Zweig o Ermach, y también el Círculo de Viena con Moritz Schlick. Los conceptos que ellos, en donde más se ve, son en las obras que ahí trato, ¿no?, en El hombre sin atributos, por ejemplo, donde no hay ningún yo que es estable. En María von Ebner-Eschenbach, porque ella habla de la concepción, tiene una concepción de la mujer que ya rompe criticando a la aristocracia de la época. En Hermann Broch con su concepto del alegre apocalipsis, o en Stefan Zweig con el mundo de ayer que ya se ha extinguido. La filosofía de Mach, por ejemplo, vemos que define la conciencia como un flujo de sensaciones que distorsiona lo que se percibe, lo que para él ya dice que es muy difícil distinguir entre apariencia y la realidad. Si nos paramos a ver esa diferencia que estamos viendo en la pintura de Bart Müller, vemos que este hombre, que en las pinturas de 1859, la mujer va a ser representada en las mismas escenas que recoge la tradición del momento, ¿no?, como amas de casa, como transmisora de valores, en esa mujer que vemos ahí que está controlando, ¿no?, a la joven. Pero en el mismo tiempo aparece ya en la foto que tenéis viendo a mano derecha abajo, la mujer protectora. Si veis ahí ya, esa es una madrina que va a ver a los niños pobres. Si veis la diferencia entre la niña que ella tiene detrás, que lleva zapatos, y los niños pobres que no llevan zapatos. Pero esa señora ya es una figura de la aristocracia vienesa que va a ser una de las transmisoras del feminismo en Austria. Apenas 30 años después tenemos esto, las pinturas de Klimt. Aquí en Klimt encontramos el paso de la mujer dulce y angelical que aparece en su obra dedicada a Schubert, que es la fotografía que veis en la parte de abajo, a la izquierda, no, sí, a la izquierda, frente a una criatura de carácter fuertemente sexual desarrollando todo su potencial de placer y dolor, de vida y muerte, presente ya en la Nuda Veritas, de la cuarta exposición de la Secesión en 1899. Es una mujer pletórica de erotismo, cuyas líneas curvas marcan su contorno, rodeado por una ondulante melena y envolviendo esta hasta sus pies en forma de serpiente. Su mirada directa y desinhibida resulta inquietante. No es por ello extraño que Schorke, que es un estudioso de la época, se refiera a ella como la Vera Nuditas, destacando su carácter sexual. Para Schorke, este es el momento que marca el punto de inflexión entre la vieja y la nueva cultura en Austria. Klimt muestra en sus dibujos eróticos mujeres embarazadas capaces de alumbrar la vida, pero también el mal, mujeres castradoras. Algunos intérpretes dicen que en ello puede interpretarse el reflejo de la angustia existencial del hombre finisecular ante el desplazamiento de su rol tradicional. Una mujer que es vista como una amenaza, y de ello son pruebas las representaciones de Salomé o Judith, representaciones que se revelan como el triunfo de la mujer seductora sobre la virilidad. De cómo
estas heroínas del pueblo judío pasaron a convertirse en el siglo XIX en el paradigma de la mujer seductora y malvada, seguramente tienen la culpa el propio arte. De todas formas, no acentúo aquí lo importante del arte, sino de los movimientos sociales que lo posibilitan. Coleman Moser, otro pintor no tan conocido como Klimt, pero amigo de este, desde 1893 y cofundador de la Secesión. La Secesión no es solamente un edificio, ¿no?, que hay en la Viena, en una zona de Viena, sino que además fue un movimiento cultural y sobre todo fue un cuestionamiento de la intelectualidad de la época y de la universidad concretamente. Abordó el tema de Judith. Este autor, Coleman y Moser, abordó el tema de Judith y Holofernes planteando abiertamente la lucha de los sexos. La emergencia de un nuevo tipo de mujer emancipada e independiente que se alejaron de los prototipos tradicionales de la corte empiezan a ser protagonistas en el arte y en la literatura de fin de siglo hechas por sus colegas contemporáneos, tachadas de malditas o de infames. Desde mi perspectiva, por el contrario, pero aunque eso fuese cierto, que en la Viena finisecular se acababan cuestionando las antiguas certezas sobre la esencia de la naturaleza, como mencionábamos antes, no me parece que este cuestionamiento sea el que le diera la voz a la mujer y su espacio en la Viena de fin de siglo. Tampoco el que hubiera una realidad ficticia, manipulada y muy musculada, probablemente no muy diferente en su esencia de la actual. Es más, creo que la transmisión y la solidaridad intergeneracional de mujeres fueron lo decisivo para los cambios de roles que se gestaron en la Viena de fin de siglo. Y ya pasamos a nuestras tres escritoras. María von Eschenbach. Voy a dar unos rasgos solo, ¿no?, de la biografía de ella. También es curioso que cuando se buscan las biografías de ella siempre aparece el padre como primera figura, casado con, hija de, padre, luego casado con. Bueno, es hija de la baronesa María de Fockel, segunda esposa del barón Dursky. En 1843 nace en el castillo de Dieslawitz. Tras su nacimiento muere su madre, lo que la marca para toda su vida. Tiene seis hermanos. La primera madrastra con la que tiene una buena relación se muere cuando ella tenía tan solo 7 años. La segunda madrastra la cuida y tiene una relación estrecha y descubre su talento. La lleva con frecuencia al teatro, al Burgtheater de Viena y lleva sus escritos a un escritor de la época muy prestigioso, Grillparzer, para que él sancione si la niña tiene talento o no. Se casa en 1848 con su primo, que era 15 años mayor que ella, y también era un intelectual, pero que sí que la apoya en su trabajo. Es autodidacta, pero las personas que están en contacto con su formación son fundamentalmente mujeres, su abuela, las gobernantas que contrata a su padre y sus madrastras. Su abuela le pide, cuando ella tiene solamente 11 años, que ordene la biblioteca. Ella en ese momento se interesa principalmente en ese orden de la biblioteca por los libros de metafísica. Ya casada, hace una formación de relojera. Se entusiasma por los relojes y cuenta que la mayor tristeza que le produce su muerte es que no va a poder ver más sus relojes. Regenta uno de los salones de Viena, en el que acude Grillparzer y los intelectuales y políticos de la época, y forma parte de una organización que lucha contra el antisemitismo, aunque hay en su obra broma y personajes degradando a los judíos. Su aportación literaria tiene un carácter de crítica social, especialmente de la aristocracia, a la que no le tiene mucho respeto. La mayoría de sus personajes son mujeres. Defiende a la mujer especialmente en dos campos, en la igualdad en el matrimonio y en el arte. No tanto en la maternidad, que considera que la maternidad es más importante que la labor de la mujer en otros campos. O en los trabajos de la fábrica, porque ella fundamentalmente lo que escribe es sobre mujeres del campo. Le conceden el galardón en 1890, se le condecora con el premio civil más alto de la Orden de Austria y en 1900 es la primera doctora honoris causa de la Universidad de Viena. En el claustro de la Universidad de Viena, donde están todos los catedráticos y grandes personas prestigiosas de la inteligencia austriaca, la única mujer que hay es ella. Y solamente hay una pequeña reseña de ella, mientras que todos los varones tienen estatuas.
He sacado de ella estas frases porque me parece que son muy significativas, ¿no? A la mujer femenina le exijo una cierta manera de masculinidad. Es decir, todavía la forma prestigiosa de la mujer o la forma de ser mujer está muy contaminada con que solamente es respetable la mujer que tiene características masculinas, no la mujer. No hay todavía una simbología de qué es una mujer o una respuesta a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando muere su cuñada, a la que ella le tiene un gran afecto, dice ella, fue guapa, inteligente, seria, buena, bondadosa, honesta, defensora de la verdad, valiente, generosa y justa como un hombre mayor. Otra afirmación de ella, no se puede pedir a una naturaleza, y aquí ya sí defiende, ¿no?, el arte como, es decir, el trabajo, aquí lo defiende a la mujer, como mujer trabajadora la defiende, aunque sea la mujer artística de la que habla, ¿no? No se puede pedir a una naturaleza artística, a una mujer de talento, que abandone su trabajo. Esto siempre si no es madre de familia. El premio, dice, de un premio que se daba famoso en la época, lo ha ganado una mujer. Lo gana superando a 450 candidatos. Eso me alegra, como si se tratase de mí misma. Es decir, hasta ahí llega la contradicción en la que vive y que intenta resolver, pues, dándole voz a las mujeres. Siguiente personaje, Berta von Suttner. Berta von Suttner nace en Praga en 1843, fue hija de Sophie von Kortner, que era una artista, cabaretista, y póstuma del conde Franz Kinski. Su padre fue un mariscal de campo. Educada por su madre, crece bajo la tutela de un miembro de la corte austriaca, apartada de ella socialmente. Nace, por tanto, en el seno de una familia aristócrata de Bohemia, aunque será rechazada por la aristocracia por el origen no aristocrático de su madre. Al parecer, gran parte de la fortuna que ella hereda del padre, la madre la dilapida en juegos de azar. Se le piden o le conciertan un matrimonio que no era en cierta medida muy concertado, porque era también de un aristócrata desclasado, que era el príncipe Wittgenstein, y con él sí empieza, sí considera ella que se puede casar, aunque este aristócrata, ella va a ser cantante, lleva entonces una vida alegre, no tiene un pensamiento serio, y tras la muerte de él ya no acepta los matrimonios de conveniencia económica que su madre le busca. Su formación fue fundamentalmente en idiomas y música. Decide trabajar como profesora, como institutriz de la familia Suttner. Allí conoce al hijo menor de esta familia, 7 años menor que ella, con el que contrae matrimonio en 1876. Nuevamente es expulsada de la sociedad vienesa por haber contraído matrimonio con un hombre más joven que ella y además realmente de una familia aristócrata reconocida, no como ella. Reside durante 9 años en el Cáucaso con su marido y es allí donde empieza a sensibilizarse contra la guerra. La mayor parte de sus libros, que se consideran de importancia y de renombre internacional, están hechos en criticando la guerra. Entonces, en estos libros denuncia el autoritarismo, el militarismo, los nacionalismos crecientes y las desigualdades sociales. La falta de profundas reformas sociales y de un sistema de arbitraje internacional para evitar los conflictos. Frente al ensimismamiento abatido de sus compañeros, por ejemplo, de los que hablábamos antes, de Krauss o de Mach, ella lucha incansablemente con un entusiasmo ilustrado por la paz. Stefan Zweig dice de ella, era una ciudadana cosmopolita. En su obra más representativa, Abajo las armas, la protagonista apuesta por cambiar los roles tradicionales de la mujer. Es una intelectual que tiene relaciones interclasistas, que mantiene a su marido con la esperanza de que éste pueda abandonar la guerra. Denuncia el racismo y las ideologías de poder y representa en esta ocasión estaban representadas por el poder militar. En cuanto a su actuación social, digamos que participó en la primera conferencia de La Haya de 1899, siendo ella la única mujer. En esta conferencia se crea el Tribunal de La Haya y un organismo de arbitraje. Posteriormente asiste a la conferencia de 1907 en el Congreso Mundial de la Paz en Múnich y en el Congreso de Paz de Londres de 1908. Funda la Sociedad Austriaca de Amigos de la Paz y en 1914 participa en los preparativos para el Congreso
de la paz organizado en Viena para el mes de septiembre de este año, pero no pudo asistir. Su enfermedad, al parecer un cáncer, evolucionó rápidamente y el 21 de junio de 1914 falleció, 2 meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1905. De su frase he destacado esta, un pensamiento de superioridad sobre aquellos. Bueno, el primer cita que he sacado de ella, se trata, ella en este libro que he citado, habla de, en uno de los pasajes que recoge en qué consistía el lavatorio de pies que hacía la monarquía a los pobres, que sentaba el Jueves Santo a 13 pobres en su mesa. Su tía, que es una persona bastante conservadora y clasista y religiosa, le dice que van a asistir, que cómo no va a asistir ella al lavatorio de pies, que era el mayor acto de humildad que presentaban los monarcas. Y ella a eso le responde, un pensamiento de superioridad sobre aquellos a cuyos pies se arrodillan basta para privar al acto de todo carácter de humildad. No veo en el acto otra cosa que una exhibición de humildad exterior desnuda de valor real. Íbamos a presenciar una ceremonia que es símbolo de humildad, lo que no era óbice para que se hiciese ostentación de prejuicios rancios y destacase el irreductible espíritu de casta. He traído esta cita para demostrar cómo ella lucha, es decir, que ella no es una feminista, ella no acepta ser una mujer feminista, pero sí una mujer rebelde. Y una de las bases que ella pretende explicar como rebeldía o como método de la rebeldía es cómo analizar y cómo desmembrar los pensamientos. A mí me parece muy interesante el que ella, o inteligente por su parte, ¿no?, llegar a ese punto, ¿no?, en el análisis y la crítica. Dice, un pensamiento de superioridad sobre aquellos a cuyos pies se arrodilla. Es decir, no, ella no critica ya a la monarquía porque haya monarquía o no haya monarquía, sino porque sean capaces de tener ese sentimiento de superioridad, que eso ya los inhabilita para poder hacer un acto humilde. En la otra cita que traigo es sobre cómo ella concibe que es su función de escritora. El escritor debe servir a la verdad. Es curioso, ya no dice la escritora, dice el escritor. Debe servir a la verdad, a la justicia y a la belleza. Debe limpiar los prejuicios que impiden la dicha y ayudar a destruir la superstición y lo oscuro. La siguiente autora es Rosa María Redar. Ella sí ya es una mujer más actual y sí defiende las posturas feministas de la época. Es hija de María Engel, segunda mujer de Franz Obermayr. Obermayr fue un importante restaurador de Viena, era rico y consideraba la máxima que él tenía como relación con la mujer era que la mujer está para el hombre, era su principio. En 1881 se casa con el arquitecto Karl Mayer Reda, que también la apoya intelectualmente. Tiene 12 hermanos y fue pionera de los movimientos feministas de la filosofía de la cultura y ensayista. También fue pintora. Con respecto a su formación, se quejaba de haberse perdido una mejor formación. Leía a Nietzsche y a Schopenhauer frente al aburrimiento que le causaba la escuela privada para jovencitas a la que la habían enviado, donde destacaba solamente a un profesor de lógica y psicoanálisis. Su padre le permite tomar parte en las clases privadas de latín y de griego de sus hermanos. Se niega a aprender cocina y a hacer trabajos manuales. Como no era posible entrar a las jóvenes en las escuelas de arte, recibe clases privadas de pintura. Con 18 años se niega a llevar corsé, lo que le supuso un enfrentamiento familiar, pero finalmente aceptaron con pesadumbre su familia y se le tachó como un ser extraño. El modelo masculino, decía ella, del guerrero medieval, refiriéndose a su coetáneo, según Rosa María Reda, es un anacronismo que glorifica valores como la fuerza y el coraje, valores que pugnan con los hombres intelectuales del siglo XIX. Fue una de las pocas mujeres feministas que enunciaron un discurso igualitario. Confiaba en que poco a poco se instalaría una sociedad más evolucionada, bisexual, que lograría superar la oposición hombre-mujer. En 1891 realiza su primera exposición, de la cual es muy difícil encontrar cualquier pintura.
En 1910 crea con Olga Pragen und Kurt Feder una escuela privada para mujeres jóvenes y mujeres más adultas de pintura. En 1893 toma parte en el grupo feminista Allgemeine Österreichischen Frauenverein, donde se sentía más como miembro del aparato ideológico que activista. Su objetivo era mejorar la formación de este grupo, era mejorar la formación, posibilitar un mejor trabajo, reducir la jornada laboral a 8 horas, el derecho al voto, la demanda de paz y lucha contra la prostitución como forma de explotación femenina. En 1899 es coeditora de la revista Documenten der Frauen, los documentos de la mujer. En 1905 forma parte del Movimiento por la Paz y trabaja con Berta von Suttner. Los últimos años de su vida los dedica a la escritura y a cuidar a su marido, que tiene problemas mentales. Ella ha tenido 2 relaciones extramatrimoniales que han sido aceptadas por su marido. Su obra cuenta hoy entre las obras más importantes de los primeros movimientos feministas. Denunciaba los juegos de poder del sistema patriarcal, denunciando que las diferencias de sexo eran sociales y no naturales. A partir de su entrada en los movimientos pacifistas, da conferencias, escribe aportaciones y ensayos. Junto a María Heinisch, en 1936, publican prospectos a favor de la paz para los jóvenes. Muere 2 meses antes de la entrada de Hitler en Viena. En 1928 fue galardonada con el galardón de ciudadana de honor de la ciudad de Viena. He traído también algunos pensamientos de ella, donde dice: mi desarrollo intelectual tiene lugar en una época en la que las familias burguesas estaban todavía bajo el dominio de tradiciones detestables. Mi oposición a ello es la más destacable en las contribuciones de mi destino personal. Alguna vez, cuando yo no esté aquí más, corazones desconocidos sabrán y compartirán lo que yo he sufrido. Así que estamos en ese momento. Se sabrá lo que las mujeres son cuando no se les dicte lo que tienen que ser. Otra confesión de ella. Mientras mis hermanas aceptaban como por supuesto que los hijos varones de la familia, en lo referente a las posibilidades de formación, gozaban de la mayor predilección, sentía yo constantemente una indignación cada vez mayor. No fueron malditas, sino que demandan una mayor formación como derecho y como vía de igualdad, y practicaron el compromiso con las generaciones futuras. Y por último traigo un pensamiento de Berta von Suttner, porque me parece que a veces intentamos dar unos razonamientos a los porqués que no dan cuenta de la realidad. Y me parece, esta es una de las formas que me gusta mucho, como ella define la forma de tomar decisiones. En tales decisiones súbitas, como era, por ejemplo, en el que ella manda a los periódicos de Austria, es decir, para formar los grupos, para formar el grupo de la paz de Austria, que ya en todos los demás estados estaba, ella ve, dice cómo va a ser posible que haya club que defiendan la paz o haya agrupaciones que defiendan la paz y que Austria no la tenga. Entonces manda un comunicado a los periódicos. Así, de esta forma, ella dice cómo manda ese comunicado, y un comunicado que tiene además un éxito, porque sí se crea el Grupo de Defensa de la Paz, que es el que luego hace lo que hemos hablado antes, ¿no?, en Viena, de que sea la última conferencia por la paz. Y ella dice que esa decisión llega en ese momento. Dice: en tales decisiones súbitas hay generalmente una ingenuidad inocente de osadía, un hacer caso omiso de las dificultades y una feliz inconsciencia de la arrogancia humana. Pues nada, esperemos que esa sea una forma de lucha. Yo estoy de acuerdo en eso, es decir, que sin cultura y sin sistematización del pensamiento no hay forma de evolución. Pero creo, frente a las hipótesis, que una de las cosas que he intentado desmontar aquí, ¿no?, de algunos estudiosos que pretenden decir, bueno, como en la Viena de fin de siglo hay una crítica y una incertidumbre general, ese es el momento en que las mujeres entran, porque en esa incertidumbre general se cuestionan los valores biológicos de la función de la mujer, ¿no? Eso es cierto, pero yo creo que si no hubiera habido esa herencia de generaciones y de transmisión, igual que las madres nos cuidan a los hijos para que lleguemos aquí, pues eso mismo es lo que pasa en las madres intelectuales. Sin esas madres intelectuales, que probablemente no habría tanta diferencia en las que formaron parte del siglo XIV o del siglo XV, sí a lo mejor en cómo tratar la culpa, ¿no?
el sentimiento de culpa que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, en Eben Eschenbach, que es una... Es un trabajo constante, ¿no?, de cómo trabajar la culpa, entre otras cosas, que su madre muera cuando ella nace. Bueno, pues en eso sí hay diferencias de matices, pero no hay diferencias de matices en que no nos han engañado nunca. Es decir, no es un espacio que nosotros ganamos ahora porque antes estábamos engañadas y a través de la cultura logramos esa visión. No, la mujer no ha sido engañada nunca. Siempre hemos sabido internamente que nos querían engañar, pero que no aceptábamos el engaño. Que yo a través del estudio pueda sistematizar eso y hacerlo valer, eso es cierto. Pero la cosa de que nos quieran engañar, de que nosotros éramos tontas y hasta que no nos hemos hecho listas, hemos estado ahí, eso no es cierto, porque la historia demuestra toda la querella de las mujeres, y aparte de eso, porque si no hubiese ese sentimiento colectivo transgeneracional, no estaríamos aquí. Y esa yo creo que es una de las funciones a llevar y a no a perder de vista, ¿no?, para las nuevas generaciones. Muchas gracias. A vosotros.